Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticana, Vatican News. Amigos oyentes, estimados telespectadores, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual, hoy en los micrófonos, en nombre de la redacción, en este 21º domingo del tiempo ordinario, hoy 22 de agosto. Damos la bienvenida a ustedes que se unen a esta transmisión a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestro canal de YouTube Vatican News en español y de nuestro portal de noticias vaticannews.va. Un gran saludo para todos ustedes que están siguiendo esta transmisión gracias a las emisoras conectadas con esta señal de la Ciudad del Vaticano, Radio María en República Dominicana, Radio María en El Salvador, Paraguay y Chile. Saludamos y agradecemos a Radio Marién, que transmite en Dajabón, República Dominicana y en Haití. Un gran saludo para nuestros radioescuchas de Haití. Los acompañamos desde aquí y seguramente también nuestros oyentes se unen a ustedes en oración. También saludamos hoy a Radio San Camilo en Lima, Perú, a Radio Cáritas de la Universidad Católica del Paraguay, a Radio ACD, la Estación de Cristo y María en México, a Radio Vicentina en Santiago de Chile y a Radio Magna en Chubut, Argentina. Un saludo muy cordial a las emisoras que transmiten en y desde los Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, a Catholic Faith Network, a Radio Paz en Miami, a ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión, y a EWTN Televisión. Por supuesto, nuestro saludo cordial a Settlement Televisión, que transmite en España. Y vemos en las imágenes la Plaza de San Pedro. Es un día completamente despejado el de hoy aquí en Roma. Los fieles se han reunido aquí en la plaza para rezar junto con el Santo Padre Francisco la oración mariana del Ángelus dominical y escuchar su comentario al Evangelio de hoy. Juan capítulo 6, versículos 60 al 69. En el Evangelio de hoy recordamos que tras la multiplicación de los panes y los peces, Jesús, sabiendo que los discípulos murmuraban al haber afirmado que Él era el pan de vida, les pregunta si eso los escandaliza. Muchos de los discípulos que le seguían se marcharon. Así el maestro les pregunta si quieren también marcharse. La respuesta de Pedro es la respuesta verdadera cristiana. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia odierna. El Evangelio de la liturgia de hoy nos muestra la reacción de la multitud y de los discípulos al discurso de Jesús después del milagro de los panes. Jesús nos ha invitado a interpretar ese signo y a creer en Él, que es el verdadero pan bajado del cielo, el pan de vida, y ha revelado que el pan que Él dará es su carne y su sangre. Queste parole suonano dure, incomprensibili.
Estas palabras suenan duras e incomprensibles a los oídos de la gente. Tanto que a partir de ese momento, dice el Evangelio, muchos discípulos se vuelven atrás. Es decir, dejan de seguir al Maestro. Entonces Jesús pregunta a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro, en nombre de todo el grupo, confirma la decisión de estar con él. Y dice así, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hizo una bella confesión de fe. Detengámonos brevemente en la actitud de quienes se retiran, se vuelven atrás y deciden no seguir más a Jesús. ¿De dónde surge esta incredulidad? ¿Cuál es el motivo de este rechazo? Las palabras de Jesús suscitan un gran escándalo. Él nos está diciendo que Dios ha elegido manifestarse a sí mismo y actuar, realizar la salvación en la debilidad de la carne humana. Es el misterio de la encarnación. Y la encarnación de Dios es lo que causa escándalo y lo que para esas personas, pero a menudo también para nosotros, representa un obstáculo. De hecho, Jesús afirma que el verdadero pan de la salvación, el que transmite la vida eterna, es su propia carne, que para entrar en comunión con Dios, antes de observar las leyes o cumplir los preceptos religiosos, es necesario vivir una relación real y concreta con Él. Porque la salvación ha venido de Él, de su encarnación. Esto significa que no debemos buscar a Dios en sueños e imágenes de grandeza y poder, sino que debemos reconocerlo en la humanidad de Jesús y, en consecuencia, en la de los fratelli y de las sorelle que encontramos en la strada de la vida. En la de los hermanos y hermanas que encontramos en el camino de la vida. Dios se hizo carne, y cuando nosotros decimos esto en el credo, el día de Navidad, el día de la Anunciación, nos arrodillamos para adorar este misterio de la encarnación. Dios se hizo carne y sangre, se rebajó a ser hombre como nosotros, se humilló hasta cargar sobre sí nuestros sufrimientos y nuestro pecado, y nos pide que lo busquemos. Por tanto, no fuera de la vida y de la historia, sino en la relación con Cristo y con los hermanos, buscarlo en la vida, en la historia, en nuestra vida cotidiana. Y esta, hermanas y hermanos, es el camino para el encuentro con Dios, la relación con Cristo y con los hermanos. También hoy, la revelación de Dios en la humanidad de Jesús puede causar escándalo y no es fácil de aceptar. Esto es lo que San Pablo llama la necedad del Evangelio frente a quienes buscan los milagros o la sabiduría mundana. Y este escándalo está bien representado por el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué sentido puede tener a los ojos del mundo arrodillarse ante un pedazo de pan? ¿Por qué debemos comer este pan con asiduidad? El mundo se escandaliza ante el prodigioso gesto de Jesús que alimenta con 5 panes y 2 peces a miles de personas. Todos lo aclaman y quieren llevarlo en triunfo, hacerlo rey.
Pero cuando él mismo explica que ese gesto es signo de su sacrificio, es decir, del don de su vida, de su carne y de su sangre, y que quien quiera seguirlo debe asimilarlo a él, su humanidad entregada por Dios y por los demás, entonces no gusta. Y este Jesús nos pone en crisis. Es más, al contrario, preocupémonos si no nos pone en crisis, porque quizás hayamos aguado su mensaje, y pidamos la gracia de dejarnos provocar y convertir por sus palabras de vida eterna. Que María Santísima, que llevó en su carne a su Hijo Jesús y se unió a su sacrificio, nos ayude a dar siempre testimonio de nuestra fe con la vida concreta. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Eccentilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut igne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumo Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, El Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas. Saludo a todos ustedes, fieles y peregrinos de diversos países. Muchos países están aquí, veo en las banderas. En particular, saludo a los sacerdotes y a los seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano. ¿Están allí? Así como a las familias de Abbiate Grasso y a los motociclistas de Polesine. También este domingo me alegra saludar a muchos grupos de jóvenes de Cornuda, Covolo del Piave y Nogaré en la diócesis de Treviso, de Regoredo a Milán, de Dalmine, de Cagliari, de Verona y al grupo Scout de Mantova.
Queridos chicos y chicas, muchos de ustedes hicieron la experiencia de un largo camino juntos. Que esto los ayude a caminar en la vida sobre la vía del Evangelio. Y saludo también a los chicos de la Inmaculada. A todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Ok, concluyamos un minuto o un minuto y medio. Estimados oyentes, estimados telespectadores, hoy, dijo el Papa, también la revelación de Dios en la humanidad de Jesús puede causar escándalo y no es fácil de aceptar. Esto es lo que San Pablo llama la necedad del Evangelio frente a quienes buscan los milagros o la sabiduría mundana. Nosotros, sin embargo, no debemos extrañarnos si Jesucristo nos pone en crisis. Al contrario, preocupémonos si no nos pone en crisis, porque quizás hayamos aguado su mensaje. Y pidamos la gracia de dejarnos provocar y convertir por sus palabras de vida eterna. Hemos llegado al final de esta transmisión. Para todos ustedes, un saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de los integrantes de nuestra redacción. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Les recordamos visitar nuestro sitio web www.vaticannews.va, donde en breve publicaremos las palabras del Papa Francisco en este domingo. Que tengan un feliz y sereno día. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.